Vi que no estaba cerca y aproveché. Me falta la vida y el ataque. Ya, y la magia y el ataque. Joder, tener tu vida ya es bastante positivo. Me falta la primera zona y no sé dónde está la otra tumba. No recuerdo si había una tumba del héroe en la biblioteca. Supongo que ahí es donde queda ir. Ruinas del pueblo. Esta está bloqueada. El jardín del oeste no está bloqueado. El atolón en ruinas. No sé. Ok, tengo toda mi vida, me sirve. Motor de asedio. Motor de asedio. Bueno, aquí no hay nada, ¿no? Me falta la escopeta. Este no es. ¿Cuál es este de aquí abajo? Sí, ese es el jardín, la espada y el centro del pueblo. Esto es el que me hace falta. Lo que no sé si aquí había unas. Esto fue lo que activamos, ¿no? Sí. ¡Oh! Descendiente. Derrotar Cruz Sagrada. Mira. Supongo que es una manera de decirme que sí tengo que venir por aquí. Biblioteca toda corrompida. Supongo que me lo merezco. También, ¿verdad?
Ah, es verdad que aquí había una. Había olvidado por completo esa tumba del héroe. Solo me falta entonces una. Justamente la del ataque, que es la del principio. ¿Cómo llegó ahí? Y está bloqueado por miasma. Creo que debí de haber recuperado el ataque desde el principio, pero no estoy muy seguro cómo llegar ahí. Mira, por aquí todo está. Tengo una idea de cómo llegar ahí, pero es la única. La única idea que me queda. Vaya. De hecho sí, ¿por qué no? Y puedo subirme a vida. No, no estaba prestando atención para más hadas, ¿eh? Aquí es. Aquí está la tumba del héroe. No recuerdo si era por aquí, a ver. Igual vamos a cortar, ¿no? La última que necesitábamos, ya tenemos nuestro ataque de vuelta, o sea que teníamos ataque normal, por eso estamos tardando tanto en matar a todos los enemigos que nos encontrábamos. Y mira que eso fue, era de los primeritos que pude haber agarrado. De hecho sí, de hecho este debió ser el primero que debía haber agarrado. Ya no soy un espectro. Ahora sí, yo creo que ya estamos para el final del juego, que es terminarlo y vencer al boss. Detalle importante, no quiero hacer eso. Porque quiero el real, quiero el final verdadero. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo yo voy? Con el salto. ¿Con el salto? No, con el salto no. ¿Cómo yo voy? Mira que era el principio del juego de ese cofre. No, aquí que supongo que no son los enemigos de siempre. No son los enemigos de siempre, así que no. No debería haber mucho inconveniente. Entonces ya podría regresar y hacerlo, ¿no? Ya podría terminar el juego.
Sí, no hay escalera, solo no podemos bajar. Pero si sí está el enemigo de ahí. Pues hay una manera de pasar como aquí, por aquí. Pero no voy a poder subir. Si me caigo por ahí no voy a poder subir. Creo que no voy a poder subir porque no hay escalera. Voy a guardar aquí. Y lo voy a intentar. Porque hay un cofre secreto. Si te caes aquí, no puedo. Ah, porque ahora no está roto. Así puedes pasar. Porque aquí hay. Aquí seguro hay. Pero no sé cómo. Ahí hay nada. Pero. Ay, perdón, pero seguro hay una de ahí. Otra flor de vida. Yo no tengo dinero para eso. Ok, aquí es esto. Entonces es esto, esto. Mal. Muy mal. No se resetearon. Y de hecho ya que estamos. Así funciona, funciona mientras más. Ay, mientras más rompes, más te dan. Eso no lo sabía. Sigamos estas 6 de vida y 5 de maná. Que ya descansé. Vamos a ir por uno de los 12 secretos. Sí, me van a faltar menos. Se supone que cuando atraviesa algo que está congelado. Ah, claro, no tomo, no tomo nada. Ya no sé. Lo intento, no sé. Se supone que debería de congelar al enemigo y cuando congelas al enemigo te. Está bien, ¿no? Las notas secretas lo dice. ¿Sí? Ah, es juntos. Pero ¿cómo lo utilizo juntos? Tengo que apretarlos al mismo tiempo o algo. Mierda. No. Ya gasté un montón de bombas. Que ni siquiera se te las voy a utilizar. Casi no utilizo los ítems, pero bueno.
Es muy divertido, ¿eh? Ya sé que se están divirtiendo como nunca. Y que... ¿Cómo que ya? Ya no sé si es de... Voy a terminar de ver el Waltrop. Para ver el... Ya el final secreto. O sea, el final... si ya, ya estoy al final del juego. Que si ya, ya puedo ir a matar a mi enemigo final y ya está. Lo que sí me hacen falta... Muchas páginas del manual, porque se supone que para sacar el final bueno tienes que completar el manual, pero me faltan muchas páginas que yo sepa. Y ahora abrimos. Ah, bueno, era más fácil. Otro logro. Y ahora sí. Va a quedar un poquito más largo el video porque quiero ver qué pasa ahora que ya tengo todo. No quiero. Por ejemplo, no quiero enfrentarme. Ese sería uno de los finales, pero me faltan las hadas, me faltan el camino dorado, me faltan muchas cosas. Entonces. Yo supongo que. Es que ya me puedo enfrentar, pero quiero ver qué llega. Son todas las veces que me he muerto, ¿verdad? Y todo lo que he usado. No. Son todas las mejores, creo. Voy a entrar. Segura. No, espérate. Bueno, primero lo primero. No. ¡Ah! Está bien. Lo grabo. Da igual. Porque puedo. Puedo guardar. Espérate. Puedo guardar. O comprobar si puedo ir por las hadas. Haciendo que se haga de día. ¿Cómo hago que se haga de día? Con la cama que está en una de las casas del inicio. O a lo mejor tengo que terminar el juego y ya luego intentar que se haga de día. O sea. Sí, puedo hacer de día. Y si puedo hacer de día, puedo sacar todos los secretos ya. Voy ahora solo para comprobar. Es que va a estar difícil que, por ejemplo, la última sea la batalla final. Porque los secretos los puedo hacer por mi cuenta. Igual y hoy hacemos el video súper largo y este sería uno de los finales. Efectivamente. Se me está pegando. Esto no le funciona. Okay. Es muy, muy, muy jodido el combate. El boss final. Bueno, jodido no, no, no tanto, creo. Pero sí es complicado. No lo puedo, no todos los trucos o artimañas que he estado utilizando, no las puedo utilizar contra él. Vamos a hacer un par de tries y si no...
Joder. Joder, dame un respiro. ¿Quién eres, Win? De la primera llama. Debo esquivar más. Y mira, cuando lo te derrota también se como que se arrodilla. Venga. No sé cómo pelearle. Está bien. Estaba haciendo bien el comienzo de darle vueltas y todo. No voy a probar, no quiero probar las cosas, porque seguramente voy a encontrar una manera con todos los ítems que tenemos de evitar un poquito. Ah, mira, el. Picker, según yo estoy a kilómetros de ella para que no me pueda atacar, pero bueno. No sé cómo se llama, eso tiene su nombre. Pero qué manera de seguirte el ataque tiene. Es impresionante la manera en la que te sigue ese ataque. Okay. Okay. Ay, me confundí de ataque. Vaya. Cómo te siguen los ataques es bastante jodido. Pero sí lo puedo, sí lo se puede derrotar. Ahora, ¿lo quiero derrotar? La verdad es que no lo quiero derrotar. Porque quiero el final secreto.
Entonces voy a suponer que si lo derroto me voy a quedar aquí. Y vamos a tratar de centrarnos lo más posible. Voy a aprovechar, no sé, utilizar esto para ver qué tal. Acaba de hacer 5 ataques seguidos. Timings, los timings. No, no quiero gastarme ítems de esos. No quiero. Las plantas son muy buenas. Porque van a evitar que gastes estamina. Pero no lo sé. Voy a estornudar. Ay, mi madre. Ay, salud, salud. ¿Qué le digo a mí mismo? Salud. Perdón. Bien, me lo como gratis. Ay, yo no tengo. Descendiente. Disidiente era. Y dos fases, no, yo sí dos. ¿Perdón? Tiene dos fases. Vaya, 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 que tiene dos fases. ¿Qué me estás contando? Ok. Me falta. También quiero una moneda para tener algo más.
Es que todo lo que tengo aquí. Bueno, es que no sé qué hacer esto. Esto hace más daño a mis magias. Esto. Supongo que el de que te da más ataque cuando tienes poca vida es bueno. Claro, yo todo las gano como siempre. No vi qué me hizo, supongo que me cayó en uno de los golpes de impacto y me pegó los dos golpes de la espada. Muy duro, ¿eh? Ah, bueno. El problema es que puedo cometer muy pocos errores. Joder, estoy curando. Ah, vaya, ya no tengo curas. Está complicado. Solo una vez lo he faciado. Está muy bien el combate. No siento que sea extremadamente difícil ni nada, pero. Tengo 14 curas. Igual siento que no sé si le hago poco daño o no sé. Perfecto, ¿por qué no? Estoy tratando de esquivarlo, te lo juro.
No tiene caso que esto de que llegue a facearlo si tengo muy poca vida. Si tengo muy pocas potis y todo. Todavía puedo coleccionar una poti. Todavía puedo coleccionar una mejor estamina, estoy seguro de eso. Y demás para estar bien contra el boss. Entonces comenzamos de lujo. Ese combo y no. Ok, segunda vez que lo paseamos. Pero problema, no tenemos cubos. Y no se mueve bien la superficie. Pensé que ya le íbamos a poder tirar. Se me olvida que lo hace dos veces. ¡Hala, vi! ¿Cómo lo dejamos? Ok, pues no está mal. Ya estamos haciendo un poquito de eso. Ya estamos haciendo un poquito más de los timings y todo. Me gustaría que no me pusiera, no ponerme tan nervioso con los golpes. Con retraso, pero me sigo poniendo muy nervioso. No había visto mi vida. Según yo lo estaba haciendo bien. Buen RNG.
Fíjate, ¿qué pasó? ¿Cuánto alcanza, hermano? No puedo pegar ahí. Qué mentira. Okay. Ese es el final malo, Qué duro. Wey, qué inspiración más dura en el Hollow Knight. Tu descendiente era el que estaba protegiendo todo, ¿no? De la sombra, de la oscuridad. Cayó corrompido y empezó a pasar todo esto. Y ahora tú tomas su lugar. Y tú te encierras en el Templo Dorado. Más que Hollow Knight no puede ser. Muy, muy bueno. Uf. Terminamos Tunic, un poquito duro el combate final y todo, esto lo dividiré en dos videos seguramente, pero la verdad es qué divertido, qué tanto, y ni siquiera he visto la mitad del juego, estoy seguro que me faltan muchas cosas, me faltan las 20 hadas, me falta el camino dorado para la última nota, me falta esto de el fusil que ni siquiera lo agarré porque no fui al lugar correcto. Me faltan esto de los distintos secretos, los distintos ídolos y todo. Es un jodido juegazo, de verdad. Está muy, muy bien. Es muy bueno. Está. El combate final es duro, cuanto menos. Mira que no sé si bajaron la dificultad del combate final por haberme estampado que 8 o 10 veces. No lo sé, no estoy seguro. Espero que no, pero es... ¿Qué juego? Y de nuevo, gracias a Xbox Game Pass lo he podido jugar. Y he escuchado muchísimas cosas súper positivas de él y es... Es increíble, o sea, está muy bien. De verdad que lo disfruté. Gracias por jugar. De verdad que lo disfruté un montón. Y tal vez no lo haga en video, pero voy a sacar las 20 hadas. Voy a sacar todas las páginas. Y después de eso, vamos a ver el final. Tal vez... No lo voy a poner en esto. Me faltan dos páginas. Me faltan dos páginas. Copia la partida guardada y conserva la mayoría de los objetos en una nueva partida. Ok, la nueva partida plus seguramente la jugaremos en esto de... En stream. Pero bueno, otra vez me voy a dedicar a las 20 hadas. Que creo que son las páginas que me faltan. Las 20 hadas y la otra. Checaré también los logros que hay en el Xbox. En la aplicación de Xbox y trataré de sacar algunos. De nuevo, cuando intento sacar el full de todos los juegos, cuando el juego me encanta. Para esto todavía debería seguir con el Persona, más o menos va a salir a final de enero esto.
Entonces, todavía con el persona. Claro, el persona me encanta, pero sacarle todos los logros al persona. Si eran 120, 180 horas de juego, me voy a ir a las 300. No quiero tampoco eso. Entonces, en este caso es cortito el juego, 10, 11 horas llevamos de juego. Y quiero sacar todo porque sé que van a ser unas 20, 20 y tantas horas. Y si me ayudo con guías y todo, menos. Entonces, de verdad, los que tengan Game Pass y puedan jugarlo en computadora, los que tengan Xbox, creo que ha salido para Switch, es una experiencia muy, muy buena. Un poquito frustrante al no encontrar las cosas, pero es cuestión de perspectiva y todo. La verdad es que lo disfruté muchísimo y espero que en algún momento también ustedes puedan disfrutar de este juegazo. Todavía voy a subir un video más que va a ser con el final verdadero y ya de ahí vamos viendo. Sin más, ya saben que yo fui Benekaboyol y nos vemos en el próximo video con el final verdadero de Tunic. Adiós. Voy a agregar esta parte al final. Ya me tardé como un par de horas más, yo creo, un poquito más. Y ya completamos prácticamente todo. Saqueamos la página, el camino dorado y demás. Obviamente hacer esto anotándote todo tardarías demasiado. Porque la parte del camino dorado es de lo más complicado que hay en anotarte o encontrar. Porque prácticamente es tener todo lo que vendría siendo el manual. Y en esta página están los números de las páginas del propio manual. Entonces tú te vas a la página que te dice y buscas algo que sea dorado prácticamente, que te ponga caminos. Por ejemplo, la primera dice el 12 y te das cuenta aquí. Y allí en el mando, allí en el esto de en el RB, salen un cuadro dorado, que el camino sería arriba izquierda. Y luego la parte de arriba del mismo cuadro, abajo derecha. Entonces tienes que hacer esto a lo largo de todo el manual. Para eso debiste haber encontrado todas las páginas, inclusive la página que te dan cuando. A ver, aquí está. Cuando completas las 20 hadas que están aquí. Ya las completé todas. Igual todo lo hice siguiendo una guía, siguiendo videos. Porque la verdad es que si lo hace, si es algo complicado en general. O encontrar todas las ubicaciones que te piden y demás. Y muchas de ellas tienes que ir anotando en un papel y demás. Como lo hice con el molino y todo. Entonces prácticamente fue la idea y conseguimos la mayoría de los secretos. No sé si me voy a platinar el juego. Espero que sí. Y ya iremos viendo. Lo que está muy interesante. Ya hay muchas teorías del juego. Inclusive ese 100% que van ahí abajo. No estaba hasta que yo completé lo de aquí. De hecho, creo que iba subiendo, no estoy seguro, no me percaté, pero es algo que alguien anotó en el manual. Entonces es algo muy interesante. No he mejorado prácticamente nada. Encontré ya todas las páginas, notas. De hecho, está muy bien porque esto es lo que tú apuntas en el juego. Son notas que te vas dando cuenta y son como los juegos de antaño con sus manuales y todo. Es muy, muy interesante. Ahí hay esto de dibujitos, normas, reglas y cositas por el estilo para ir aprendiendo pasajes secretos y una cantidad inhumana de cosas, de verdad. Me hace falta muchas cosas también. Me hace falta complementar prácticamente todo los niveles y mejoras, pero ya tengo el manual y ya tengo todo, así que vamos a ver qué pasa, cómo es el final secreto. Se supone que tú vienes aquí y ya antes de, si entrábamos, el combate iniciaba. Ahorita el combate no inicia, así que. Como la misma cinemática en la que sacaba la espada y peleábamos contra ella. Que nos lanza el primer golpe. Pero nosotros ofrecemos, de hecho, el manual te dice, ofrece tus conocimientos. Nosotros ofrecemos el manual que encontramos.
Iba a decir, no tiene pestañas, ¿es su mamá? ¿Su pariente? No, es el antiguo héroe, es su descendiente. O sea, nosotros somos descendiente, ¿no? Y prácticamente con esto, ya está. Y mira, cambia distinto. Y ahora nosotros estamos fuera. Oh, cambia también esto. Prácticamente empezamos nuestra. Todas las secciones, pero ya acompañadas. Es muy bonito. Es muy, 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 muy bonito. Y como digo, es un juegazo, de verdad. La experiencia de encontrar todo y tener todos los retos debe ser por primera vez. Bueno, si lo haces por primera vez, debe ser una cosa. Debe ser una cosa alucinante, debe ser una cosa genial, pero, por ejemplo, el darme cuenta, el único que me di cuenta bien, yo diría que fue el molino. El darme cuenta del molino, el darme cuenta de todo eso fue, para mí fue alucinante, de verdad, fue muy, muy alucinante y lo disfruto un montón, el poder darme cuenta de eso. Imagínatelo con todos los secretos que tiene el juego, el detalle es que tiene muchos, muchísimos secretos. Entonces, esto de poder encontrarlo todo y demás es una locura, es increíble, lo digo y lo recalco, de verdad. Si tienen la oportunidad de jugar a esto, bueno, yo no he mostrado los secretos porque pues, he inundado YouTube con todos los secretos que tiene el Tunic, así que ya no es game over, ahora es fin, el final verdadero. Oh. No quería hacer esto porque me faltaron encontrar un montón de cosas, creo yo. Sí, creo que me falta encontrar un montón de cosas. ¿Qué tengo ahí? Tengo un brazo. Ah, tengo la máscara, tengo todos los objetos. Pero no tengo la mejora, ¿no? Tengo el manual. Pero no tengo la mejora. Ok. Y puedes ir creciendo todo. En fin, ahora sí, gente. Yo lo voy a ir dejando por acá. Espero que hayan disfrutado esta serie. Espero que se le hayan pasado súper bien con Tunic. Y si tienen la posibilidad, pues que vale mucho la pena. Saben que yo fui Vanek Apoyel y nos vemos en la próxima serie y en el próximo video. Adiós.